Señoras y señores, muy buenos días. El Poder Judicial Dominicano se complace en darles la más cordial bienvenida en ocasión de llevar a cabo la inauguración del Centro de Entrevistas para Personas en Condición de Vulnerabilidad, Víctimas o Testigos de Delitos, así como también de la Sala de Videoconferencia, Herramienta de Cooperación Internacional. Los centros de entrevistas para víctimas y testigos de delitos penales constituyen una acción concreta que permite operativizar los conceptos de los que tanto se habla. Hoy, operadoras y operadores de justicia se constituyen en sirineos para apoyar procesos que conlleven a la verdad, que eviten la revictimización y que faciliten una justicia pronta y cumplida. La videoconferencia facilita así la realización de operaciones judiciales que de otra manera resultarían difíciles o imposibles, como sería la utilización de un intérprete que se halla a miles de kilómetros de la República o de una víctima que obligada a retornar a su país no pueda estar presente para dar seguimiento a un proceso judicial. Estas obras nos alegran y nos alegran porque agregan un activo a la administración de justicia. La justicia tiene como esencia la verdad y la verdad tiene como fundamento a la razón. Estos centros ayudan a la razón y ayudan a la verdad. Muchas gracias a todos ustedes.